Al menos una generación de cienfuegueros ha crecido mirando este paisaje de columnas desnudas que desde hace 25 años ha marcado la entrada de la ciudad. Un panorama que desde hace un tiempo se ha tratado de transformar y que ahora parece abocado a un cambio radical en vísperas del bicentenario de la Perla del Sur. ¿Cuál es la historia de esta obra inacabada? ¿Qué se pretendió construir aquí y por qué se paralizó? Creo que fue un periodo un poco difícil del país que se decidió detener este tipo de inversión. No sé los detalles, pero fue alrededor de los años 1990. ¿Hubo algún intento anterior a esta nueva propuesta para construir un edificio aquí? En el 2010-11 se nos dio de nuevo la tarea de que la parcela siguiera siendo para vivienda. ¿Qué propuesta de diseño acompañó aquel primer intento de construir un edificio aquí? El proyecto inicial que teníamos de vivienda, le hemos dicho en otras entrevistas, era un proyecto que ya no tenía que ver cómo se vive actualmente, o sea, había muchos desniveles, los espacios eran diferentes a los que hoy necesita la familia cubana, por lo que decidimos hacer de nuevo un proyecto que pudiéramos en él tener en cuenta las barreras arquitectónicas, esto que estamos haciendo de la nueva distribución, por así decirlo, que tienen las familias, o sea, las necesidades, la privacidad. Y de ello hicimos un proyecto que se adecuaba a la cimentación que existía. Lo que se ha hecho ahí es increíble. La cantidad de recursos que se han derrochado. Las balsas más grandes que se puede imaginar nadie para construir encima estaban hechas ahí de cabilla y hormigón. Y realmente vemos con mucho dolor, posiblemente así podemos decirlo, con mucho dolor, el hecho de que no se hayan podido aprovechar esos recursos. Realmente en el 2012 quisimos aprovechar la cantidad de materiales que ya teníamos hechos aquí, o sea, lo que teníamos sembrado, como le decimos, la cimentación, la estructura. Queríamos aprovecharlo para hacer el edificio un poco más económico. Y de ahí el sistema prefabricado que diseñamos tenía que ver con estas dimensiones, con estos intercolumnios. ¿Qué pasó? La planta prefabricada, por condiciones del MICON o económicas o de la propia planta, no pudo asumir ese tipo de panelería y es por ello que el proyecto se nos retrasa. ¿Qué pasa? Ahora vamos a imponer un proyecto que es un gran panel 6, que es el que sí se está produciendo. Pero eso generó que la cimentación que existía no servía para este nuevo proyecto. Por lo tanto, hubo que hacer una nueva cimentación y de ahí es en la etapa constructiva que estamos ahora. ¿En qué se basa ahora este nuevo ajuste del proyecto? En esta propuesta, no sé si a la población como tal les guste la solución, pero nosotros le llamamos cáscara al envolvente del edificio. O sea, lo que le va a dar la forma, no solo la función. La función, estoy segura que a las 36 familias que van a vivir en el apartamento les va a gustar por los espacios, las terrazas, los patios de servicio. No va a haber ropa colgada al exterior porque todo el mundo tiene su patio interior, o sea, que da a un patio central interior, los patios de servicio. Pero la cáscara, el envolvente del edificio es el que hemos tratado un poco más contemporáneo, con una estructura de tubos que van a enmascarar ese sistema prefabricado. El edificio va a ser gran panel, pero la cáscara que lo envuelve va a ser de hormigón in situ, o sea, de hormigón armado, con unos tubos que van a lograr un diseño que es lo que le va a dar la contemporaneidad al edificio. ¿Y cómo se retoma en este nuevo proyecto este elemento de las columnas? Las columnas siguen siendo las niñas bonitas del edificio, porque aunque detrás de ellas esté el prefabricado, ellas por sí solas, por el hecho del diámetro que tienen los tubos, las columnas, las secciones de las vigas, van a irse por encima del edificio, o sea, van a ser protagónicos. Siguen siendo las niñas lindas o el por qué hicimos el edificio. ¿Es que las columnas tienen acaso una connotación identitaria? Las columnas para nosotros los cienfuegueros, sobre todo en la Avenida del Prado, no solo que son por regulaciones urbanísticas obligatorias,
sino que forman parte de nuestra vida diaria. Los portales fueron una premisa fundamental en este nuevo diseño. Pero este polémico espacio de la ciudad tiene una historia mucho más antigua que las columnas que durante 25 años la caracterizaron. ¿Qué tiempo usted lleva viviendo en este vecindario? Bueno, soy nacido y criado en este vecindario. Llevo ya la edad que yo tengo, 77 años. ¿Y qué recuerda de este lugar? Bueno, este lugar aquí era prácticamente una playita. Era una playa, había manglares por aquí. Ahí había un caserío y demás, y aquí no existía la doble vía todavía. Y allá, bueno, todo esto aquí estaba echado a perder todo esto. No era la entrada de Cienfuegos todavía ni nada. ¿Recuerda cómo empezó a hacerse la doble vía? Sí, cómo no. Eso se empezó a hacer, no me acuerdo que era el que se estaba postulando para presidente aquí, de alcalde aquí de Cienfuegos. Y empezaron a tirar camioncitos y camioncitos. Eso fue ante la revolución. Y empezaron a tirar camioncitos y tiraban una hora y tiraban el otro mañana. Y las congas y una cosa y la otra. Y bueno, y se quedó eso así. Entonces vino la revolución y entonces cogió esto en serio. Empezaron a tirar camiones y camiones y a hacer puentes y demás. Y así fue como se hizo la doble vía esta de aquí. Hay en Cienfuegos una obra especialmente vinculada a la voluntad y a la acción popular para edificarla. Cientos de cienfuegueros depositaron toneladas de piedra para rellenar las zonas bajas del norte de la ciudad y facilitar así la construcción de un viaducto, hoy conocido como la Doble Vía. La iniciativa respondió a un llamado de la organización no gubernamental denominada Asociación Constructiva Pro Cienfuegos, que buscó una alternativa ante la ausencia de apoyo financiero estatal. Durante varios meses, la prensa local reportó casi a diario la descarga de camiones de rajón con que se pretendía establecer un firme sobre las marismas del lóbulo nordeste de la bahía. Las donaciones provenían lo mismo de particulares que de escuelas, sindicatos, comercios e instituciones benéficas. No hubo visitante de relevancia social que llegara a la ciudad por esa época y que no se viera comprometido a recorrer el manto de piedras que metro a metro se iba tendiendo sobre el cieno. Tanta importancia se dio al gesto de aportar a esta obra de interés colectivo que casi todos los que llegaban al incipiente viaducto con un cargamento de áridos dejaban constancia gráfica de su generosidad. Quizás lo hacían por el contagio con un espíritu de colaboración ciudadana, o tal vez porque se puso de moda ir a tributar piedras al mar más allá de la calle Jovellanos. Lo más seguro es que no pensaran en la trascendencia de un instante atrapado para la posteridad como prueba del espíritu emprendedor y perseverante de los cienfuegueros. Para satisfacción de muchos, la empresa que tan modestamente comenzó y en la que tantas expectativas se pusieron, fue una de las primeras obras sociales terminadas por la revolución en Cienfuegos. Realmente fue una obra de ingeniería bastante fuerte porque hubo que empatar la zona firme de esta parte de aquí con aquella del lado de allá mediante un pedraplén. Un pedraplén es una obra bastante compleja que lleva una labor de ingeniería bastante grande. La ciudadanía ayudaba echando escombros en la zona, camiones privados, pero imposible. De esa forma esa obra no se puede terminar. Ya en el año 59, ya, cuando triunfó la revolución, se dan los pasos para la terminación final de la doble vía ya cuando quedó el Ministerio de Obras Públicas, que fue la que acometió finalmente la construcción de la doble vía. Este lugar aquí es como la antesala de la ciudad de Cienfuegos. Cuando llegamos aquí a Cienfuegos, la antesala de Cienfuegos. Por lo tanto, es un punto muy importante desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista urbano en la ciudad de Cienfuegos. Es por ello que queremos ahora, con vista al bicentenario, realzar esta entrada de la ciudad con varias obras, como por ejemplo con el Parque González Guerra, que está en proceso de ejecución, que daría una imagen digna a la entrada de la ciudad de Cienfuegos. El otro es este que estamos aquí, que es la prolongación del Paseo del Prado, que tiene un proyecto que es prolongar el Prado desde línea hasta aquí, hasta esta zona de aquí. Y por último, el edificio de la entrada de la ciudad, que este edificio va a ser un edificio de apartamentos, 36 apartamentos, que se va a ubicar en este lugar aquí, conservando, un poco que retomando las características
desde el punto de vista arquitectónico urbanístico del Prado de Cienfuegos. Se van a tratar de retomar en esa edificación. ¿Por qué algunos de sus colegas califican a lo que había aquí como un referente o un hito negativo para la ciudad? Nosotros como arquitectos hay veces que catalogamos edificaciones con mala suerte y otras al revés, ¿no? Me parece que esta esquina, los dos momentos en que se han paralizado las construcciones, es algo de mala suerte, entre comillas, ¿no? Vienen atrás de ellos, vienen condicionantes económicas, no sé, sociales o de otra índole, que no tengo criterio con profundidad, pero ha sido mala suerte en el inicio de la construcción de ellos. No obstante, yo pienso que ahora sí, como tenemos el Bicentenario ya a las puertas, me parece, estoy casi segura que ahora sí va a arrancar la obra. Todo lo que se hace bien para la población de Cienfuegos es bienestar para nosotros mismos que somos cienfuegueros. Es un orgullo nosotros haber nacido aquí en Cienfuegos. Entre las muchas obras con que Cienfuegos espera conmemorar su bicentenario, tiene esta una especial significación, la de dignificar la entrada de una ciudad que por mucho tiempo ha tenido que mostrar una imagen que no se merece.